lo bueno sería que fuesen todos con los caballistas. Qué maravilla, Fernando. Esto es así, ¿eh? Saca limpia, saca perfecta. Vamos, no ha habido ninguna rebaba por los costados, ¿no? Yo creo que no, vamos allá, a ver. Allá hacia la Vega de San Millán. Sí, están haciendo ese proyecto. Fernando, hasta adelante. Las 12. Es todo el micrófono tuyo, Fernando, que seguro que tú nos lo vas a transmitir muchísimo mejor. Porque tú nunca habías visto esto, Fernando. No, efectivamente no. Yo siempre había estado sentado, como decíamos antes, allí delante de los toriles. Es la primera vez que veo esto. Y bueno, tengo que decir que son imágenes de una pulcritud extraordinaria, ¿eh? No hay mezcla de mal alguno, no hay motos, ¿no? Solo hay caballos y toros, campo, árboles, verdor. Y bueno, está todo transcurriendo perfectamente, ¿no? No sabemos si están los 12 toros, ¿eh? En fin, es muy difícil contarlos. No sabemos si se ha rezagado algún toro. Es lo que suele dar lugar a escenas absolutamente imprevisibles, ¿no? Pero parece que no, porque yo creo que si el helicóptero no está enfocando la explanada delante del corral, eso es señal de que los 12 toros están ahí, ¿no? El helicóptero va siguiendo en estos momentos a los caballistas, a los novillos. Hay otra cámara instalada en los corrales, ya nos irán diciendo mis compañeros cómo va el tema. Yo creo que van 7 u 8, alguno irá rezagado. Faltan 4, ¿eh? Bueno, pero 8, irán, ¿no?, con el resto de caballistas, irán con el resto de caballistas y ya nos irá diciendo Cristina y nos irán diciendo Ángel si se ha quedado alguno rezagado, pero por el momento... Bueno, hay que explicar a los no sorianos que la aventura de estos toros no se limita al día de la saca. La aventura, bueno, de estos 12 no, de otros 12 toros va a seguir el viernes de toros, segundo día de las fiestas, con esas dos corridas gratuitas, y luego va a seguir el sábado, tercer día de las fiestas, con lo que se llama el ajés o los ajeses, donde las cuadrillas van a intentar recuperar parte del dinero invertido por los sorianos, ¿eh? Porque las cuadrillas los financian, entrar en fiestas, las financian los sorianos y van a intentar recuperar parte del dinero invertido subastando públicamente, pues en fin, todo el toro, desde los cuernos hasta la cola. ¿Qué estampa la de los caballistas? Con los novillos en esta zona, en este Monte Verde, porque hay que decir que ha llovido mucho. Imagino que como en el resto de Castilla y León, y eso, bueno, pues permite que disfrutemos de este color, porque yo creo que en Soria una de las estaciones más bonitas es la del otoño, por ese cambio de color. Pero estamos viviendo casi una primavera, porque acaba de entrar... Soria verde, ¿eh? Normalmente Soria es ocre, es amarillenta, es pajiza, es rojiza, pero en estos momentos estamos viendo, gracias a ese aluvión de lluvias que hemos tenido, estamos viendo una Soria verde, efectivamente. Imagen insólita, ¿eh? Casi parece Irlanda. Es cierto, parece Irlanda. Fernando, yo creo que he contado en ese primer tramo 7 novillos, bueno, y vienen por detrás el resto de caballistas y me imagino que vendrán acompañados también del resto de los novillos, sí, aunque no siempre... Se ven los novillos hasta ahora, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, Fernando, que es muy prontito, estamos pues a un minuto prácticamente desde que se ha iniciado el momento más espectacular de la saca cuando han salido de los toros. El helicóptero se ha ido detrás de... En fin, está aquí el helicóptero. Grueso de los toros, sí. Y no sabemos lo que está pasando delante de los corrales, ¿no? Porque tiene que haber toros allí y seguramente esos toros estarán armando la marimorena. Vamos a ver. A ver si nos comentan si se ha quedado alguno en los corrales. Pero bueno, yo creo que el trayecto ahora hasta la Vega de San Millán, vamos a ver cómo llegan para que descansen, porque la segunda salida de la saca será a partir de las 2:30 de la tarde. Fíjate, Esther, que bueno, yo esto no lo he conocido y tú menos, pero antes los toros entraban en la ciudad por un camino completamente diferente, ¿no? Bajaban hasta el Duero, bajaban a lo que se llama la Rumba y desde allí volvían a subir hasta la ciudad y se corrían en la Plaza Mayor y luego recorrían pues en fin, la calle principal de la ciudad, el Collado, para llegar hasta la plaza. Todo eso se ha perdido, ¿no? Hay esas imágenes verdaderamente, en fin, llenas de nostalgia, ¿no? Llenas de belleza, en la que se ve a los toros caminando por un collado donde todavía el suelo no era de asfalto, sino que era de tierra, ¿no? Existía también la tradición del toro enmaromado, que también se ha perdido, ¿no? Con estos toros que se conducían hasta cada cuadrilla y allí eran apuntillados por los mozos de las cuadrillas, ¿no? Es que entonces hacían una saca a pie, pues imagínate, ahora hay a veces 400 caballistas, creo que este año estaban más o menos unos 200 caballistas. ¿Ha bajado o ha subido el número de caballistas? Yo creo que ha bajado un poco en los últimos años. Ha bajado en los últimos años y yo creo que ya la gente es más respetuosa. Hubo años que había muchísimas motos, que a veces te digo una cosa, Fernando, había moteros también respetuosos y ayudaban a que los novillos
fuesen donde tenían que estar. Pero, con al los fin y al cabo, por ejemplo, hubo un momento en años anteriores en que había demasiados caballos. El caballo no es una tradición soriana, el caballo es más bien una tradición del sur de Despeñaperros, ¿no? Entonces era un poco, bueno, pues una incrustación en la fiesta que procedía de otros ámbitos, pero bien está, ¿no? Porque las fiestas de San Juan, cualquier fiesta tiene que ser ciudad abierta, ¿no? Que pueda llegar todo el mundo y que todo el mundo sea acogido como un primo hermano, como un amigo, como alguien al cual se ha conocido desde la infancia. Se borran las fronteras de la ciudad, ¿no? Es el espacio sagrado. Tú fíjate que antiguamente, ahora ya no tanto, pero antiguamente, mientras duraban las fiestas de San Juan en Soria y en otras partes de España, cualquier otro tipo de fiesta, la autoridad política, la autoridad gubernativa, la autoridad municipal, se retiraba y eran los jurados de las cuadrillas quienes garantizaban el mantenimiento del orden público. Yo, Fernando, creo que ya me he perdido un poco. Estoy viendo caballistas, estoy viendo algún novillo. Ahí estamos viendo dos novillos. En el cual ya estamos en nueve, si tus cálculos y ya están serán en la Vega de San Millán para descansar un ratito. Creo que ya han llegado a la Vega de San Millán, pero ahí veo dos novillos. Vamos a ver si vamos llegando poco a poco. Habría que darles a los novillos un trago de vino, ¿no? Acercarles están parados, una bota, ¿no? No han llegado a la Vega de San Millán todavía. No han llegado. En la acequia se han parado tres novillos. De todas maneras, los 12 yo creo que no están, ¿eh? Bueno, ahí van unos cuantos. Creo que van aproximadamente 6 novillos. ¡Mira, qué guay, qué bonito! ¡Qué guay, qué bonito! Sí, estamos escuchando por ahí voces que dicen qué guay, qué bonito. La verdad es que es bonito. Lo de guay no es muy sanjuanero que digamos, pero en fin. Mira, ahí se han unido a otros, no, pero yo creo que ya... 1, 2, 3, ahí hay ya como 10 o por ahí, ¿no crees, no? Sí, ahí estarán ya mansos. 4, 5, 6. Yo creo que sea, no sé si habría alguno en la pradera, pero yo cuento muchísimos, ¿eh? Yo 12 no o sea, veo, alguno en Balonsadero. Pero claro, esto de contar los novillos también depende del vino que lleves encima, ¿eh? Porque yo recuerdo años en los que me parecía que había 120 novillos en vez de 12, ¿no? No salían las cuentas. El toro abulta mucho cuando se le ve cerca. Bueno, pues ahí van mansos. Van novillos y yo creo que van unos cuantos, ¿eh? Ha habido años que han llegado muchos menos y ha habido también algún año, bueno, pues que han entrado pues muy poquito tiempo los 12, pero ese es el año que menos, ¿eh? Que cuesta conducirlos, cuesta. Hay años en que la Guardia Civil tiene que rastrear los novillos perdidos casi como si fueran, no sé, las tropas del general Custer, ¿no? Buscando bisontes, ¿no? Y a veces hay que matar in situ a los novillos porque ya no hay forma de reducirlos, ¿no? Tú siempre has estado en la puerta de corrales, nunca habías visto las imágenes fuera de corrales. Nunca jamás, ¿no? Que en realidad ni siquiera he acompañado, un año medio los acompañé, ¿no? Los vi entrar en la ciudad, mejor dicho, pero es el único año en que yo he visto entrar los novillos en la ciudad. Yo siempre los he visto salir de Cañada Honda y ya luego perderse en el horizonte. Esta es una fiesta poliédrica, esta es una fiesta que tiene muchos miradores, muchos puntos de mira, depende de donde te sitúes, ¿no? Cada soriano, cada visitante tiene que elegir su propia fiesta, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque son fiestas personales, a pesar de ser fiestas colectivas, son también fiestas individuales. Cada uno vive la fiesta desde un lugar, en el tiempo y en el espacio, y por supuesto en la propia conciencia diferente. Y lo que tiene que ser también espectacular es ver, ahora lógicamente estamos con lo que nos ocupa, que es el seguir esa primera salida, la salida.